Ahí se ve a Pablo sacando tomas, enseñando el culo. Un perro viejo. Ya. Tobix. Tobix. Hemos llegado hasta aquí en autobús. Es un barrio alejado de Kioto. Está al lado del río. Y por aquí se va al templo Fushiminari, que es muy conocido por las mil puertas Tori que tiene. Y Pablo quiere dar unas piernas torcidas. Bueno, ya estamos llegando. Ahí se ve la entrada. La puerta a Tori. Ya los templos de Kioto son todos una pasada. Vamos a ver que está en obras. Pero tiene ese componente tradicional que a los otros les falta. Parece que están integrados ya dentro de lo que es la ciudad. Bueno, vamos a echar un vistazo por aquí. Mira, en cada uno de estos templos tenemos un lugar donde se reza. Como ahí se ve. Ahí. Es un lugar donde tú echas la moneda y rezas la plegaria o lo que sea. Y bueno, pues lo interesante de este asunto es que dentro de cada templo, cada recinto, hay diferentes templetes donde ahí puedes orar por otras cosas, por ejemplo, por la belleza. Ayer vimos un par de tías ahí echando bien de monedas, echando bien de tela, para orar por belleza. Y este pues no sé de qué es, ahora preguntaré. Toshimai. Y no. A ver, este es otro también. Ya son los pequeñitos que hay. Pues cada uno está dedicado a un tipo distinto. Por ejemplo, en Kioto hay uno que está dedicado a preservar la ciudad de lo que es el mal, de la maldad. Entonces tú echas por eso. Guapo el Fushiminari. Vamos a la salida. Esto está lleno de telarañas, macho. Pero por aquí no hay arañas. O por el medio no te creas. Hostia puta. Esto a mi madre le va a encantar. Arañoque. Arañoque del 15, colegue. Volvemos a la zona de los Tori. En realidad esto es un laberinto que llega hasta lo alto de la montaña. Y aquí vuelve a bajar. Bueno, aquí en el Fushiminari podemos encontrar miles de animales de piedra, sobre todo zorros, me imagino será por el animal Inari. También hay leones que llevan como un babero. En general les gusta mucho disfrazar a los animales. Me imagino que tendrá su significado. O no.
Bueno, estamos en la calle que asciende hasta el Kiyomizu-dera. Es uno de los templos más importantes de Kioto. Para llegar hasta aquí tienes que coger un autobús, en general. Porque andando en una estación de metro cercana, pero el autobús deja justo al borde de la calle, donde ya no pasan más. Y tienes que ascenderla entera, porque el templo está en una ladera. Bueno, mira, aquí la gente va en kimono. Bueno, después de haber andado toda la calle está para arriba, llegamos al templo, que está aún más arriba. Hemos sajado todo lo que hemos podido en esa calle que se ve de fondo, que había muestras gratis de crepes y chocolates. Esa es la torre de Tokio, de Kioto. Todo este asunto. Ya hemos entrado a lo que es la parte superior del templo, porque para el interior no es necesario. Sí, desde ese balcón que se ve al fondo es donde se hace la típica foto. Cositas. Pero bueno, ya veis aquí directamente, se puede ver la ciudad entera, así que... Así que no hay mucho lío. Pablo está empeñado en cumplir sus deseos, así que está echando todo lo que puede. Este templo es una pasada, es uno de los más grandes. Ya no solo de Kioto, sino de todo Japón. Es verdaderamente increíble, gigantesco. Vamos, que incómodos pues no estaban aquí los monjes, se dejaba estar. La gente se está poniendo tibia a purificarse. Un niño mete un palo ahí a ver qué pasa. Es todo un clásico. Bueno, esta es la típica escena de aquí del Kiyomizu-dera, que es lo que decíamos antes desde ese otro lado, se ve ahí. O sea, el fondo, la torre, el asunto, ¿no? Esto está de gente. Aquí la gente hace un camino en línea recta por allí hasta esa piedra, y si no se van del camino, pues significa que como que van a encontrar el amor, es por ahí, esas piedras, y tienen que ir con los ojos cerrados. Yo no lo voy a hacer porque acabo ahí. Bueno, esa es la fuente de Otoba, donde la gente se lava las manos con el agua de los cazos y luego se la bebe. Aquí un servidor ha entrado junto con el Pablo. ¿Tú qué has hecho, Manu, eh? Pero... ¿Qué he hecho, Pablo? Has hecho todo mal. Lava. Yo la he bebido, eh. Lava las manos, pero luego la he escupido. La he escupido, ¿eh? Ahí, para que beba su saliva a todos. Gracias.